Hola, bienvenidos y bienvenidas a la pantalla de Deporte B, la pantalla del deporte argentino. Esto es Movete Argentina. Mi nombre es Juan Cruz de Gochea, soy kinesiólogo y estoy acá en mi casa respetando el aislamiento social a causa de la pandemia del coronavirus. Y bueno, te quiero acercar junto con Gabriela algunos ejercicios, movilizaciones, todo para que puedas combatir un poquito el sedentarismo que nos provoca estar en tu casa tanto tiempo y estar en poco movimiento. Así que te vamos a proponer una serie de rutinas donde te vas a empezar a poder, mover tu cuerpo. ¿Están preparados? Bueno, en el día de hoy la rutina va a ser la siguiente. Primero nos conseguimos un banquito, una silla o algo donde nos podamos apoyar. Una colchoneta. Y yo tengo mi botellita de agua, que es muy importante la hidratación antes, durante y después del ejercicio, como siempre recordamos. Bueno, te voy a pasar a explicar un poquito de lo que se trata la rutina de hoy. Hoy vamos a hacer foco en la articulación coxofemoral. ¿Qué es esta articulación? Básicamente la que une la cadera con el fémur. Como, si saben o conocen un poquito, esta articulación es como si fuera una cavidad donde una esfera ingresa en ella. Esto lo que nos tendría que permitir es la libertad en todos los planos de movimiento. O sea que tendría que ser una articulación que nos propicie movilidad. ¿Qué pasa con esto? A veces la pérdida de equilibrio, la pérdida de fuerza de los músculos que están alrededor de esta articulación hace que esta se ponga un poquito rígida para protegernos y no movernos tanto con el miedo de caernos o el miedo de hacer algún mal movimiento. ¿Qué te voy a proponer hoy? Que hagamos una serie de movilizaciones para que esto se flexibilice y vamos a terminar con una serie de activación muscular de básicamente los músculos del glúteo, que son los que estabilizan un poquito la cadera. ¿Están preparados? Vamos a hacer una primera parte donde hacemos algunos ejercicios de movilidad, que vamos a tener el abrazo de rodilla, la flexibilización de la cadena flexora de la cadera, donde involucramos el músculo psoas, el cuádriceps, y unos movimientos de aductores, aductores de rodilla, de cadera, perdón. ¿Están preparados? Vamos con el primer ejercicio. Primer ejercicio, nos acostamos, nos estiramos bien en la colchoneta, frazada o mat de yoga, lo que hayan conseguido. Y básicamente vamos a dejar, va a quedar una pierna en esta posición y la otra la vamos a llevar hacia el pecho. Bien lentamente, recuerden que esto tiene que ser lento y consciente. No tenemos que movernos por movernos, sino ser conscientes del movimiento. Así activamos todos nuestros sentidos. Y cambio. Hacemos alternadamente, una y una, hasta completar 8 con cada pierna. Suelto. Recuerden que es importante en cada repetición tratar de llegar un poquito más. Trata de mantener siempre la otra pierna apoyada. Aprovecho para recordarles que estas son guías generales y no estamos tratando patologías. Si tenés alguna patología, consulta a un profesional. Recordemos que cada individuo es, como su palabra lo indica, distinto al otro. Bueno, terminamos con el primer ejercicio. Y vamos a seguir con el siguiente, que era la flexibilización de la cadena flexora, que es la que hace esto en la cadera. Está involucrada a grandes rasgos por el músculo psoas, que va desde la columna hasta el fémur, y el cuádriceps, que va desde la rodilla hasta la cadera. Para este ejercicio nos vamos a poner arrodillados, con una pierna en el piso y la otra flexionada a 90 grados. Bloqueamos la pelvis, que es muy importante para flexionar, para bloquear la cadera y no se mueva y no se extienda, porque esto nos va a imposibilitar que generemos un punto fijo.
Una vez que bloqueamos, si quieren nos podemos poner la mano acá atrás, empujo suavemente la cadera hacia adelante. Vamos a sentir una tensión en la zona anterior. Recordemos que la tensión tiene que ser agradable, no tiene que molestar o doler. Si llega a doler, corto el ejercicio y genero alguna consulta con un profesional. Pero la idea no es que duela, sino que genere una sensación de tensión agradable. Hacemos 8 o 10 movimientos hasta que sintamos que vamos flexibilizando, nos sintamos más cómodos con el movimiento. Este ejercicio también lo hacemos lento, consciente, y cambiamos. El movimiento es corto, no se preocupen por ir muy adelante, porque significa que lo estamos haciendo mal. Una vez que yo bloqueo la pelvis, son 10 grados de movimiento de cadera, no mucho más que eso. Van a sentir cómo tira la parte anterior de la pierna y de la cadera. Vamos a realizar 8, 10, 12 movimientos hasta que se empiece a sentir cómodos y sientan que van ganando algo de movilidad. Bueno. Siguiente ejercicio vamos a combinar. Voy a hacer de frente, a ver si se ve un poquito mejor. Vamos a combinar lo que era lo anterior, le voy a mostrar de los dos sentidos. Lo que era lo anterior, que era un poquito de la flexión del primer ejercicio, combinado para trabajar un poquito los aductores, la flexibilidad de la cadena que cierra, hace este movimiento, digamos. Que son todos los músculos aductores. Estamos ahí, nos ponemos en esta posición, ahora se la voy a mostrar, y voy hacia atrás. De perfil, sería ahí, las manos abajo de la línea del hombro, la pierna abierta, y de ahí voy hacia atrás. De nuevo, voy a sentir una tensión en esta parte, trabajando también un poquito la flexión de cadera de la otra pierna. Y ahí realizo entre 8 y 10 movimientos. Me sienta cómodo, bien lento. Perfecto. Y vamos del otro lado. Lo voy a hacer mirando para allá porque me voy a chocar la ventana. Vamos ahí. Y de nuevo flexibilizo. Esto nos va a servir para entrar un poquito más sueltos a la clase de Gaby, que los está esperando con una rutina de miembros inferiores, si no tengo mal entendido. Bien. Con esto terminaríamos lo que es la parte de movilidad y flexibilización de los tejidos que nos sirve para activar nuestros proprioceptores, que son esos receptores que están en el músculo, en el tendón, en las articulaciones, que nos dicen cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. Una vez que movilizamos y flexibilizamos, vamos a hacer un poquito de activación glútea, que este músculo glúteo básicamente es extensor de cadera y rotador externo, pero le da mucha estabilidad y su pérdida se siente y suele ponerse rígida la cadera cuando hay falta de fuerza en este músculo. Básicamente lo que vamos a hacer es, de esta posición, con las rodillas flexionadas, vamos a levantar la cadera. Levanto y con la mano puedo realizar una retroalimentación o un feedback, tocándome la zona del glúteo a ver si se está poniendo dura, que es lo que tengo que buscar. Porque muchas veces tratamos, como no tenemos fuerza, compensamos con otro músculo. Buscamos ahí estar 10, 15 segundos, lo que pueda tolerar. Descanso. Y lo realizo dos o tres veces.
No estamos buscando fatigarlo, sino activarlo un poquito para la clase de Gaby. 10, 15 segundos. Y de nuevo, descanso. Descanso el tiempo que sea necesario. Puedo rotar un poquito hacia afuera para activar más las rodillas. Abrirlas un poquito o mantenerlas ahí. Lo importante es que puedan usar la mano para controlar que se está activando verdaderamente. Una vez que hago eso, descanso y yo los dejo directamente con Gaby, así que Gaby, son todos tuyos. Así que móvete, Argentina. Muchas gracias, Juan Cruz. Acá estamos nuevamente para otra clase de ejercicios por Deporte B, Móvete, Argentina. Los recibo nuevamente desde el living de mi casa con mi co-equiper, Novecento. Todos sabemos que tenemos que quedarnos entrenando en nuestras casas por el aislamiento social a causa del COVID-19. Por el momento los voy a recibir acá en mi living. Ya saben, yo soy Gabriela, profe de Educación Física. Novecento es mi mascota. Satopec es mi mascota gato, que por ahora está medio fantasma, pero tal vez en algún momento aparece. Vamos a hacer una rutina de ejercicios. Les voy a mostrar algunos elementos y algunas cosas antes de comenzar que vamos a necesitar. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que se laven las manos antes de comenzar la rutina y después de haberla terminado, y que desinfecten los elementos que vamos a usar en el día de hoy. Puntualmente yo tengo una mat, una colchoneta, ya mismo eso no lo voy a usar, recuerden limpiarla. Vamos a usar nuevamente una silla y yo en este caso en particular tengo una lata. Esta es la lata del alimento de Satopec. Ustedes pueden ir a buscar a la cocina una lata de fideos, pueden ir a buscar una botella, pueden ir a buscar un rollo de papel higiénico, lo que tengan a mano, y la vamos a colocar. Hoy puntualmente nos vamos, yo no quiero decir nada, pero vino la otra visita de la casa porque tocamos su lata de alimento para que vean realmente que es la lata de alimento de Satopec. Bien, puntualmente hoy lo que vamos a hacer es trabajar, vamos a hacer toda una rutina de ejercicio y nos vamos a focalizar y a centrar en el tren inferior de nuestro cuerpo, en nuestras piernas, en nuestra cadera. Chau, Sato, no es la hora de comer. La otra cosa que les voy a pedir, por favor, es que tengan una botella de agua. Durante el entrenamiento nos vamos a hidratar, una toalla personal, y yo voy a trabajar con un temporizador. Vamos a hacer nuestras rutinas de ejercicios por tiempo para que cada uno pueda hacer lo mejor en estos 30 segunditos de tiempo, ¿sí? Bien, vamos a trabajar el tren inferior. Yo acá tengo, siempre tengo mis notas, uso una plaqueta con mis notas. Yo voy a mostrar los ejercicios bipedestando, voy a estar parada, vamos a hablar de la locomoción, del tren inferior. También voy a mostrar que se pueden realizar sentados por si alguien no puede estar parado o parada para hacer esta rutina de ejercicios, ¿sí? Bien, para entrar en calor vamos a repetir algo que ya hicimos en nuestra primera rutina. Vamos a hacer algunas rotaciones de tobillos, de rodilla y de cadera y después vamos a entrar directamente en nuestra rutina de ejercicios. Yo voy a poner el temporizador. Nos vamos a separar, separación ancho de caderas. Vamos a empezar. Acá van a rotar rodillas, tobillos libremente para el lado que a ustedes les quede cómodo. Esta primera la voy a hacer parada. La segunda la voy a hacer sentada para mostrarles que también se puede hacer sentado esta misma rutina. La segunda opción. Miren, nos vamos a sentar, también se puede rotar. Hola, Satito. ¿Cómo estás, gordo? Muy bien, tratamos de pasar por todo el pie, como nos quede cómodo. Ya hicimos una pierna, hicimos la otra. Me voy a volver hacia atrás. Voy a buscar las rótulas, voy a buscar mis rodillas. Voy a rotar. Con la cola bien afuera, voy a rotar a un lado.
bien redondo y grande, vamos avisándole al cuerpo que vamos a trabajar, el tren inferior sobre todo, esa va a ser nuestra estrella de este entrenamiento. Trato de rotar al otro lado, rotamos, cambiamos de lado, nos agarramos la rótula, separamos bien los dedos, nos buscamos los tendones para estar seguros, seguras. Muy bien, van a separar ancho de caderas, vamos a buscar las crestas ilíacas, los huesitos que tenemos acá en la cintura, vamos a rotar. Chau, Sato, a un lado y al otro. Muy bien, despacito, vamos a rotar al otro lado. Mi vecino de arriba, yo vivo en un edificio, les cuento. Mi vecino de arriba acaba de poner, mi vecino y mi vecina de arriba acaban de poner música. Ella da clases de baile. Él en este momento está cantando, libre y alegremente. Todos estamos en cuarentena y estamos tratando de hacer lo mejor en este aislamiento social. Así que nos acompañamos de una u otra manera. Muy bien, terminamos de rotar. Muy bien, aflojamos. Yo tomé un poquito de agua. Yo uso una toalla personal entre ejercicios. Después, cuando termino mi entrenamiento, así como me lavo las manos, también pongo a lavar mi toalla personal. Bien, vamos a buscar un lugar confortable. Vamos a colocar la lata de alimento. Voy a tratar de no hacer mucho ruido porque si no va a volver el Sato a ver cuándo le toca comer. Ahí volvió. Voy a separar las piernas, separación ancho de caderas o un poquito más. Van a ver que esto lo puedo hacer parada y también lo puedo hacer sentada. Vamos a tomarnos las manitos como a ustedes les queden cómodas o vamos a poner las manitos juntas y lo que vamos a hacer es tratar de llegar hasta donde está la lata, haciendo una flexión desde la cadera, ¿sí? Vamos a hacer un alcance desde la cadera. Vamos a tratar de tocar la lata. Voy a poner bien cerquita las primeras repeticiones. Llevo la cadera hacia atrás, bracitos al frente, trato de incorporarme. Llego a donde está la lata y me incorporo. Saco la cola hacia atrás, hago una retroversión de pelvis. Muy bien. En la segunda opción, lo que yo voy a hacer es mostrar que también se puede hacer sentado, hasta donde cada uno llegue. Vamos a colocar la lata, vamos a separar las manitos. Y lo que vamos a hacer es, cuando vuelva a sonar, cada uno hasta donde llegue. Si no llegan a tocar la lata, los que están, las que están sentadas, van a señalar con los dedos, como si la quisieran tocar. Y se van a volver a sentar, ¿sí? Tocamos y volvemos. Tocamos y volvemos. Tocamos y volvemos. Tocamos y volvemos. Muy bien. Yo voy a volver a colocar la lata a donde estaba y lo que yo voy a hacer es dar un paso más atrás. Vamos a hacer tres alcances diferentes. El primero era muy cerquita, yo ahora me estoy yendo a mediano plazo, a mitad de camino y estoy haciendo lo mismo con las dos piernas, desde la cadera, tocando al frente. Cuando yo alejo la lata o yo me alejo de la lata, cada vez tiene más dificultad este trabajo, ¿sí? Y el último, voy a dar un paso más atrás todavía, voy a buscar la lata mucho más lejos. Llevo las caderas hacia atrás. Flexiono un poquito las rodillas.
pongo el foco en tratar de tocar la lata. Lo mismo pueden hacer sentadas, sentados, ya lo saben. Muy bien, aflojamos un poquito. Les cuento que también podemos tener cambios de direcciones haciendo este alcance a dos piernas. Entonces lo que vamos a hacer es, volvemos a ubicarnos, tenemos la lata al frente, yo tengo mi tableta, mi temporizador y al otro lado también tengo la silla. Miren lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el mismo trabajo con cambios de direcciones, ¿sí? Para trabajar un poco la rotación y para trabajar los músculos por rotación. Entonces me voy a preparar, tocamos la lata, yo voy a apuntar hacia donde no tengo la lata, hacia mi tableta y voy a apuntar hacia donde tengo la silla. La lata, hacia la tableta y hacia la silla. Hacia la tableta y hacia la silla. Eso mismo se puede hacer sentado. Vamos a hacer una repetición más. Yo lo voy a hacer sentada. Me voy a llevar la lata. Vamos a acompañar a las que estén sentados. Van a tratar de hacer estos alcances tocando la lata, por fuera de la lata, por fuera de la lata. En este caso es la lata, será la botella, será lo que ustedes tienen en sus casas para trabajar. Algo que hoy no les dije, que para mí es muy importante, todo el material que ustedes usen de su casa, que es hogareño, no es un material de fitness, tiene que ser básicamente seguro. Ustedes tienen que estar seguros y seguras de que ese material es confiable. Lo que usemos que no se rompa, tratemos de que no sea de vidrio. La silla la chequean antes de empezar a entrenar. Si es necesario, la apoyan contra la pared para estar más seguros y seguras. Muy bien. Esto que hicimos hasta acá se llaman alcances a dos piernas. Las dos piernas estaban en un mismo lugar. Cambiamos de nivel, bajamos la cadera, empezamos a usar todos los músculos que se usan para la locomoción, ¿sí? Bien, pero nosotros no caminamos con las dos piernas paralelas. Esto era muy fácil como para que ustedes entiendan el trabajo que íbamos a hacer. Nosotros caminamos de a una pierna a la vez, todas y todos. Entonces vamos a tratar de hacer los alcances poniendo una pierna a la vez. Voy a poner un poquito en diagonal para que me vean mejor. Voy a seguir trabajando con la lata de Satopec, así que en un rato va a aparecer de nuevo, a ver si le doy de comer. Voy a poner una pierna al frente, voy a colocar la otra pierna atrás y miren esto, hay un detalle. Yo voy a subir el talón de la pierna de atrás, ¿sí? Y me voy a apoyar solo en deditos y en metatarsos. Y lo que vamos a hacer es tratar también de llegar a la lata. Bien, ¿qué pasa? Tal vez no lleguemos a la lata. Entonces, lo que vamos a hacer en un primer lugar es tocar manito rodilla contraria y volver, solo eso, en metatarsos. Mano, rodilla contraria, mano, rodilla contraria. Estamos haciendo un alcance a una pierna con las dos piernas apoyadas. Vamos a ir bajando, ¿eh? Lo vamos a ir haciendo cada vez con más dificultad. Mano, rodilla contraria. Muy bien, vamos a hacerlo seguido. Mano, tibia, a mitad de la pierna. Tocamos la tibia, siempre es mano, pierna contraria la que está trabajando, ¿sí? Tocamos la tibia. Esto se parece más a caminar. Se parece más al gesto que uno tiene cuando camina, ¿sí? Este sería como un ejercicio intermedio. Y el más complejo es tratar de tocar, en esta serie, tratar de tocar el pie, ¿sí? Tienen que estar bien estables, separación ancho de caderas. Acuérdense que estamos apoyados en metatarsos. Toco y vuelvo. Toco y vuelvo. Toco y vuelvo. Muy bien, aflojamos. Esto fue muy intenso, hicimos varios ejercicios seguidos. Tenemos que poder hacer lo mismo con la otra pierna. Yo puse la pierna derecha adelante. Claramente esto es lo que me sale fácil a mí sin pensarlo porque yo lo hice hablando con ustedes.
Así que hay otra mitad del cuerpo que me va a costar un poco más. Voy a colocar la pierna izquierda adelante. Tienen que sentirse que están estables, que la base de sustentación de ustedes es estable. Recuerden que en esta primera serie hemos levantado metatarsos, mano pierna contraria, para que no se hagan lío, miren. Si se tocan la rodilla contraria se van a dar cuenta. Y el primer trabajo era, me toco la rodilla, me paro. Me toco la rodilla y me paro. Yo los dejo haciendo esto y les muestro a los que están sentadas, sentados. Adelantan una pierna, se tocan la rodilla y se sientan con la espaldita derecha. Esto también es parecido a la locomoción para los que están sentados, ¿sí? Vamos a ir a la tibia, que era nuestro segundo ejercicio. Los que están parados, las que están paradas, siguen paradas, tocándose la tibia, haciendo la otra pierna. Me toco la tibia y vuelvo. Toco la tibia y vuelvo. Es bastante intenso, lo estamos haciendo todo seguido. Si en algún momento se cansan, descansan unos segunditos y se vuelven a enganchar. Último, el más difícil, me tocaba el pie y vuelvo. Si los que están sentados no llegan a tocarse el pie, apuntan hacia el pie y vuelven. Apuntan hacia el pie y vuelven. Me toco y vuelvo. Hice una pierna con los que estaban parados. Hago una pierna con los que están sentados, sentadas. Y nos acompañamos todos. Yo también los puedo acompañar. Tocamos. Tocamos. Muy bien, aflojamos, descansamos. Los que estaban trabajando parados, si tienen un espacio, traten de caminar por la casa. Hola, Sato. Sí, mi amor, vaya para el cuarto. El novio hoy está haciendo todo esto, pero en sus sueños. Está muy relajado, muy relajado. Hoy le tocó estar flotando en una nube. Bien, miren esto. Vamos a hacer este mismo alcance a una pierna, siempre dejando la pierna apoyada, pero ahora vamos a usar la lata. Dos cosas vamos a tener en cuenta. Vamos a usar la lata que usamos para trabajar a dos piernas, haciéndolo a una pierna. Y ahora miren lo que les voy a pedir. La otra opción, que dejen apoyado el talón de la pierna de atrás, ¿sí? Antes estábamos ahí en una flexión, como cuando uno da el paso para caminar. Yo ahora les voy a pedir que dejen apoyada la pierna de atrás para activar un poco el tendón de Aquiles, ¿sí? En extensión, estamos extendidos con la pierna de atrás. Bien, entonces, tenemos la lata y lo que vamos a hacer es ponerla cerquita primero y tratar de llegar con una palanca cerca. Después la voy a alejar y después lo vamos a hacer al otro lado. Lo voy a mostrar sentados con la otra pierna, ¿sí? Bien, vamos a tocar. Recuerden que no se les puede levantar el pie de atrás. Pueden tocar. También ir ahí si necesitan hacer un balance. Vamos a tocar. Yo dejé, hoy el tren superior lo dejé bastante tranquilo. Vamos a tocar la lata. Si están parados e igual no llegan a tocar la lata, con que apunten con la mano está perfecto. Yo digo lata porque yo tengo una lata, ¿eh? Ustedes lo que tengan en casa. Bien, la voy a poner más lejos y voy a seguir. Siempre es un poquito más difícil, ¿sí? Nos vamos a ir ahí. Tienen, acuérdense, el talón está apoyado, las flexiones de cadera. Hago poquita rodilla y mucha cadera. Estamos cuidando las rodillas. Por último, voy a ir súper lejos. Me paro, separación ancho de caderas un poco más. Tienen que estar estables. Y me recontraestiro desde la cadera para tocar la lata, ¿sí? Desde la cadera para tocar la lata. Mano, pierna contraria. Me estiro y cambio. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna. Vamos a acercar la lata. Volvemos como al primer trabajo. Yo me voy a trabajar con las que están sentados, sentadas. Voy a poner la lata bien cerquita. Voy a apoyar mi pie por completo y voy a tratar de apoyar el otro pie también, llevando la cola bien atrás en la silla, ¿sí? Y vamos a tratar de
tocar la lata cerca y volver a sentarnos derechos, derechas. Tocar la lata y sentarnos. La vamos a poner un poquito más lejos, como la postura media. Toco, trato de que los dos pies me queden apoyados en el suelo, completos, con talones incluidos. Y vuelvo, toco al frente y vuelvo. Toco al frente y vuelvo. Trato de, si no llego, apunto la manito. Si tengo a alguien que me asista, le pido que me corra la lata. Por ahí tienen asistente en el entrenamiento. Algún otro familiar o por ahí hay más de una persona entrenando, siempre con la debida distancia. Apuntamos y volvemos. Apuntamos y volvemos. Nos vamos bien al frente y volvemos. Nos volvemos a sentar. Muy bien, yo me voy a incorporar. Esto también fue intenso, hicimos toda la serie seguida. Pueden descansar un minutito. Pueden tomar agua. Estamos haciendo alcances con los dos pies apoyados. A una pierna hicimos recién, a dos piernas hicimos al principio. Los alcances que hicimos a una pierna los vamos a combinar y los vamos a rotar como hicimos con los de dos piernas. Para que ustedes, fíjense que yo estoy metiéndole al agua, ¿eh? Tomen agua, hidrátense. A mí se me seca mucho la garganta porque hablo todo el tiempo y aparte hago la clase con ustedes. Muy bien, yo pongo mi latita al frente. Cada vez que la toco me imagino que va a aparecer Satopec a buscar la comida. Me pongo a una pierna. Acá se apoyan o no el talón, lo que les quede cómodo a cada uno, a cada una. Y miren lo que voy a hacer. Yo tengo mano, pierna contraria. Voy a tocar al frente. Voy a cruzar mi mano como si quisiera tocar la silla. Y voy a irme hacia mis notas. Voy a tocar al frente, siempre desde la cadera. Me voy a cruzar sobre mí misma. Y me voy a ir hacia donde están mis notitas. Seguimos. Uno más entero hacemos. Me voy al frente. Cruzo la cadera. Me voy hacia donde están mis notas, ¿sí? Bien, nos aflojamos. Esto mismo tenemos que poder hacer a la otra mitad. Yo la otra mitad la voy a hacer con las que están sentados. Dejo la lata. Voy a poner un piecito cerca de la lata. El otro lo voy a poner como me quede confortable. Mano, pierna contraria. Esta es la pierna que está trabajando al frente. Esta sería nuestra rotación. Yo voy a tocar la lata. Me voy a ir por fuera de la lata. Y me voy a ir por fuera al otro lado, tratando de llegar adelante. ¿Sí? Si pueden levantar el brazo, las que están sentados, buenísimo. Me voy a ir por fuera. Y me voy a ir al otro lado. Me voy a ir adelante. Me voy a ir por fuera. Y me voy a ir al otro lado. Muy bien. También este trabajo fue intenso. Estamos haciendo todos los trabajos juntitos, seguidos. Dejamos la lata. Tomamos agua. La última parte del trabajo vamos a hacer... vamos a trabajar un poquito los gemelos y vamos a trabajar un poquito más el tendón de Aquiles. Vamos a necesitar una pared. En primer lugar, entonces yo voy a correr mi banquito. Voy a correr mi botella de agua. Me voy a hacer un espacio acá para trabajar. Con cuidado. Voy a correr la lata del Sato para que no venga de nuevo de visita con falsas expectativas de que va a comer. Muy bien, miren lo que voy a hacer. Voy a buscar la pared, separación ancho de caderas. Esto es para las que pueden estar parados, ¿sí? Me voy a apoyar y lo que voy a hacer es, primero en este plano bien cerquita, casi casi la misma línea de la pared, voy a tratar de ponerme en puntitas de pie. Y bajar, ¿sí?
Vamos a mostrar tres modalidades. Yo ya puse mi temporizador. Nos vamos a ir a puntas de pies. Tratamos de mirar la pared, de proyectarnos hacia arriba. Hasta donde nos den los piecitos, separo bien los dedos adentro de la zapatilla, paso por metatarso y apoyo talones. Bien arriba. Cada cual lo puede hacer en la dinámica que quiera, que pueda. Muy bien. Las otras dos opciones lo voy a mostrar utilizando la silla en este sentido. Entonces, separación ancho de cadera. Esto, silla, mesa, ventana, cualquier lugar de la casa que ustedes crean que es seguro para poderse apoyar. Una vez que estemos ahí, nos preparamos y nos vamos a proyectar también a puntitas de pie. Si corro la silla, desde acá tengo un panorama mejor del Nove tomando una siesta. Me voy a puntas de pie y bajo. Bombeo de gemelos, bomba de gemelos. Estamos activando los gemelos, el tendón de Aquiles. Estamos pasando por toda la planta del pie. Muy bien. Y la última, el último ejercicio que vamos a hacer, por lo menos conmigo, en esta rutina del día de hoy. Nos vamos a sentar, lo muestro para las que están sentados. Hicimos tres series de bombas de gemelos. Quienes estaban bien en la pared pueden hacer las tres en la pared. Quienes estaban bien en el respaldo de la silla pueden hacer las tres en el respaldo de la silla. Yo puntualmente voy a mostrar una última bomba de gemelos para las que están sentados. Van a separar los piecitos ancho de caderas. Van a tratar de ir a puntitas de pie y apoyar. Ir a puntitas de pie y apoyar. Trato de tener la espalda derecha. Si es necesario, me agarro de la silla. Puedo apoyar las manitos en los cuádriceps. Bien sentadas en la silla. Muy bien. Vamos a apagar a mi amigo el temporizador. Así no lo escuchamos más. Les cuento que conmigo esto fue el ejercicio del día de hoy, pero tengan en cuenta que esto no termina acá. Está Juan Cruz esperándolos, esperándolas con una chapa para seguir entrenando por Deporte B. No te olvides, móvete Argentina. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. ¿Cómo les fue con Gaby? Seguramente están un poquito cansados, pero bueno, ahora viene una parte un poco más tranqui, donde vamos a trabajar un poquito lo que han trabajado con ella, pero de manera más para que volvamos un poquito a la calma, que relajemos un poquito esos grupos musculares. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Como estuvieron trabajando las piernas, lo que vamos a hacer es flexibilizar un poquito el cuádriceps y la cadena posterior con el glúteo y los isquios. Recordemos que ahora estamos en caliente y no vamos a ganar flexibilidad, sino lo que vamos a buscar es bajar un poquito ese tono para que estemos mejor a lo largo del día. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, que es una movilización de los músculos cuádriceps. Para los que no lo saben, los músculos cuádriceps es un músculo que tiene cuatro vientres, como su nombre lo indica, y va desde la rodilla hasta la cadera. Para eso nos vamos a poner de costado, simplemente. Me agarro del pie, la cadera estirada, puedo apoyarme ahí o puedo estar acostado, la forma que me sea más cómoda, y busco tensionar. Lo que vamos a buscar es que nuestros proprioceptores se relajen. No es que vamos a ganar flexibilidad. Así que no tiro demasiado, sino que, simplemente que se vaya relajando el músculo. ...20-30 segundos... Y cambio de lado.
Voy ahí. Recordemos, lo podemos hacer en esta posición o de esta posición. Lo importante es que tengan la cadera extendida. Eso nos va a dar un punto fijo y llevar la rodilla hacia atrás. Ahí nos contamos 20 o 30 segunditos. La de abajo puede estar un poquito flexionada, como para darnos más estabilidad, o puede estar estirada. Eso es a gusto personal. Y voy a sentir una tensión en esta zona de aquí. Que recordemos debe ser agradable. ...20-30 segundos... Si quiero un poquito más, me puedo quedar un poco más, hasta que sienta que el músculo se va relajando después de la actividad intensa. Y me reincorporo. Para el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito los glúteos que antes habíamos activado. Ahora lo vamos a relajar un poco. ¿Cómo hacemos esto? Cruzamos las manos sobre la rodilla, pasamos la pierna, el pie por arriba de la otra, y ahí llevamos la rodilla al pecho. Esta zona de acá se tiene que sentir una tensión. Sería de donde vienen los músculos glúteos, sobre todo el glúteo mayor. De nuevo, 20-30 segunditos. Si me quiero quedar un poco más, me quedo un poco más. Empieza a sentir que se relaja esta zona. Lo puedo combinar con unas respiraciones profundas, inflando bien la panza. Eso me va a ayudar también a oxigenar y a relajar todo el cuerpo. Cambio de pierna. Y repito lo mismo. Voy a hacer respiraciones profundas, que sería lo ideal. Y voy presionando, sintiéndome cómodo con la posición. ...20 o 30 segundos. Relajamos. Y para el último ejercicio te voy a proponer, es parecido al que hicimos antes, que es el abrazo de rodilla, pero ahora es sostenido. Y ahí repetimos lo que hicimos con los otros dos ejercicios. Es 20-30 segundos, combinado con buenas respiraciones, profundas, inflando bien la panza. En la inspiración, busco llevar toda la zona, todo el aire a la zona abdominal. Y relajo. La otra. Mantengo la rodilla que está, la pierna que está abajo bien extendida. Vino con respiraciones profundas, inspirando. Alargo el tiempo de inspiración y expiración. Y relajo. Y bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Los dejo, que espero que se hayan relajado un poquito después de la actividad intensa de Gaby. Así que vamos a seguir aguantando en este aislamiento social y los veo en la próxima. Nos vemos. ¡Muévete, Argentina!